Qué pasa brothers, yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal y esta vez chicos estamos en un videito sobre los Bob's Tale Tales, estos DLCs de pago que se vienen con cada nuevo mapa canon, vale esta vez es la oportunidad de Adventure Pack Frontier o ya no sé si se va a seguir llamando así, de momento lo, lo sacaron como el DLC Bob's Tale Tales para Scorched, ¿vale? Entonces, en este video vamos a estar viendo todas las cositas que trae este DLC. Le voy a estar dando mi opinión, mostrando los usos, mostrándoles qué cosas se pueden hacer con las cosas nuevas, si es realmente un pay to win, spoiler si lo es. Eh, y bueno, mostrándoles todos los implementos que trae y todas las opciones que nos da, ¿vale? Entonces, de partida estoy montado en IECUS. Armé una especie de mini aldea vaquera western, ¿no? Y me puse las skins, porque sí, trae bastantes skins. de DLC trae unas cuantas skins. Les voy, Les voy a mostrar primero qué son todas las cosas que trae. Tenemos por acá que trae un montón de skins como gorros, botas, guantes, tanto si queremos ser vaqueros estilo sheriff o si queremos ser bandidos, ¿vale? Vaqueros como tal. Trae lo que serían las estructuras para Frontiers, que es esto que tengo acá en la tecla en el 9. Que podemos reemplazar varias cosas, ¿vale? Como por ejemplo toda esta estructura que hay aquí, que de hecho es de adobe, si yo le quito la skin, esto es de adobe. ¿Vale? Entonces yo le pongo la skin y se, se acomoda automáticamente, ya sean marcos de puertas, puertas, qué sé yo. Con la R también da para ventanas. Que yo le puse al tren, por ejemplo, que también les voy a estar mostrando de ahí el tren. Cómo se construye todo eso. ¿Eh? El tren es una mecánica loquísima, muy entretenida. Que da para muchas, muchas horas de juego y que tiene también sus secretitos, ¿eh? Por ejemplo, esto de acá, esta estructura de acá, se hace con esta, con esta skin que da para ventanas y luego tapando la parte de abajo. Un poco complicado, pero. Se puede hacer, luego tenemos una, una para puertas, que es como una especie de, de barrotes, que son las que yo les puse aquí a la, a la parte del sheriff, que le puse aquí a la, a, digamos como a la, donde estarían los, los presos, vamos, no, no sé cómo se llamaría, pero bueno, aquí tenemos un coffin, que es básicamente una cama, y tiene varias, varias cositas también interesantes como sillones y cosas así. Vale, vamos a seguir viendo. Trae también una nueva estructura que es el Wood Scaffolding. Sinceramente no lo he utilizado porque todavía no le entiendo realmente el uso como tal. Pero básicamente es como si fuese un muro. Pero solamente que es... Bueno, te sirve obviamente como soporte. Como si fuesen pilares o cimientos. Pero se puede poner directamente en el piso. Mira, voy a sacar uno para que me entiendan. Como pueden ver, solamente se snapea a cosas. No es que me permita a mí, digamos, como ponerlo aquí si yo quiero como... Como si fuese un cimiento. Si yo quiero ponerlo aquí, tendría que poner otro cimiento primero y después poner el scaffolding. Pero, sinceramente, de momento, al menos no le, no le he encontrado como mayor utilidad. Para eso prefiero poner ya sea un railing o una pared o qué sé yo. Pero bueno, ahí tienes una alternativa. Creo que sí se puede atravesar esto. O sea, no es como un muro. Digamos que es como que tiene las físicas de que aquí chocas, aquí también. Pero puedes pasar por aquí. O sea, ese, por ese lado está bien. Vamos a retirar todo esto. Vamos viendo también qué tengo en el, en el inventario porque hay cositas interesantes. Tengo un mapa del tesoro ascendente que, si les soy sincero, no estoy 100% seguro de dónde salió. Lo tenía mi Fasolazuco en su inventario. Pero tengo entendido que estos mapas del tesoro se consiguen matando criaturas. ¿Vale? Matando criaturas. Es probable que te dropeen estos mapas del tesoro, los cuales pueden ser en distinta calidad. Y en los objetos que nos dé el loot, también va a depender de la calidad del mapa, ¿vale? También, ¿qué es lo que tengo en el inventario? El alma de un Rex. Porque ya lo vimos, lo mostré en el video del de Oasis saur, que lo tengo por acá. Que por cierto, el Oasis saur les recomiendo no utilizarlo tanto de momento porque está súper bugueado. De repente desaparece, de repente vuelve a aparecer donde estaba, de repente se les aparecen las construcciones, de repente se les aparecen dinos. Es rarísimo. Es muy, muy raro. Yo, por ejemplo, aquí había dejado un Rex y ahora no está. Antes tenía otra construcción. De desapareció el Ocesaurus. Después volvió a aparecer. No apareció la construcción. Por eso que hice dos casas. Y de, y de repente le spawnearon de nuevo la construcción. Es, es rarísimo. De momento, hasta que no lo parchen, les recomiendo no, no utilizarlo. Pero bueno, ¿cómo funciona esta mecánica rápidamente? Mientras que vamos explicando el resto de cosas. Ustedes dejan el alma del, del Dino, ¿vale? No, perdón. Esa es en la, en la de la... De la, de la agüita, la de la agüita Aquí, ¿no? Parece que tiene que estar sin recursos en el inventario Porque extrañamente ahora no me está dejando A ver, no, no Por alguna razón no me está dejando Bueno, otro bug, man, no, no, de verdad es que no, no lo entiendo Pero ustedes arrastran aquí Al inventario del oasis Como ven ahí en la pantalla que dice Oasis Resources, o sea, recursos que te va dando el oasis, porque el otro inventario es este de acá, que vendría siendo ya el de la criatura como tal. Ustedes tienen que meter acá el de la criatura muerta y aquí lo debería empezar a revivir. Ahora no está funcionando, no tengo idea por qué, probablemente metieron un parche o algo que se lo cargaron. Anda a ser tú, bueno, no me extraña la verdad. Pero bueno, así funciona la mecánica. O a lo mejor es porque construí muy cerca, puede ser también, no lo sé. Si alguien lo sabe, déjenmelo ahí en los comentarios. Pero bueno, el Oasis, ya lo probamos el Oasisaurus, está genial, eh, está roto, pero todavía tienen que parcharlo un poquito, tienen que arreglarlo un poco. El Fasolazucus también lo vimos, vimos el método de tameo de ambas criaturas en distintos videos. Pero bueno, ¿qué otras cosas tenemos por acá? Tenemos decorativos, como por ejemplo botellas, sillas de estos pisos, digamos, eh, mesas, la pala, el cofre. Que el cofre con lo del tesoro son dos cosas aparte, ¿vale? Son dos cosas aparte. Esto es más como un eh, decorativo y almacenamiento, más que nada. Pero los cofres que uno desentierra con la pala son otros. Una hoja para pintar, que todavía no lo he ocupado, pero que la puse. También un carro de plataforma para monturas, porque tenemos distintos tipos. Esto, por si acaso, es mod, ¿vale? No, no pienses que esto lo trae también el, el DLC. Tengo por aquí yo a mi hermoso Tila Coleo, el cual tiene enganchado a él un carrito, el cual tiene. El carrito tiene. No tiene nada ahora, pero en verdad sí tiene. Le había puesto yo unas cajas y unas cosas. Pero por alguna razón. Mira, ahí está. Ahí está. No sé por qué. Les aparecen y les desaparecen las cosas. Como que no las carga, weón. ¿Vieron que estaba vacío el carro? Pues bueno, ahora, ahora no, ahora tiene las cosas. Eh, creo que está bastante. bastante roto el tema del carro. Porque es como. A ver. Está un poco extraño que, que mi bicho pueda hacer que el carro vuele de esta manera, pero bueno, me funciona, me funciona. Para, si me sirve a mí para subirme a esa montaña a buscar recursos con el tila, pues para mí está bien. A mí no me importa que le quede colgando el hocico, del poto, me da lo, lo mismo. Se ve extraño, sí, pero bueno, prefiero eso a que no me dé la, la posibilidad realmente. Luego también tenemos algunos carteles, barriles... Una mesa de póker que, sinceramente, es, es funcional, pero yo no, no la he podido probar porque hay que estar con otros jugadores. Así que, bueno, si están jugando con amigos o en algún servidor, la van a poder probar y me, y me dicen ahí en los comentarios qué tal, qué tal. Espero lo que pude mirar que se puede apostar cosas. Eso está súper entretenido. Una mecánica bastante entretenida. Una, una cosita nueva. Hasta aquí la mesa de poker. Ustedes vienen a la casa, sientan y le salen dos tipos de juego. Uno que sería como el torneo. Y otro que es como sit and go. Que es como sentarse e irse. En, en la traducción. Pero básicamente sería como jugar una, una pura partida. Entonces aquí uno selecciona. Puede seleccionar un ítem. Yo quiero apostar arena. Confirmar, no sé qué. Comprar, no sé qué cosa. Y ahí se empezaría a jugar. Pero como no hay más jugadores, no lo puedo probar. Pero bueno, trae también campana, sofá, plant pot que son maceteros para, para plantar eh, ar, arbolitos que uno saque con la pala. El piano, que el piano está god Déjenme mostrarle el piano. Yo dije, "Ah, qué bonita la decoración." Me senté para ver qué pasaba. Y fíjense en esto. aprietan la tecla R y les abre un menú del OST de Ark. Y yo quiero poner, poco el mismo de Scorched porque no, el main theme de, de Scorched y empieza a tocarlo, gente. <laughs> Qué loco Y de hecho el sonido queda ahí No es como que te queda a ti en el juego O sea, yo me, me voy y lo voy a escuchar cada vez más bajito De acá ya no se escucha Pero si me acerco <laughs> Es una locura Entonces para pararlo Obviamente hay que apretar la R de nuevo Y meterse aquí ya Aquí ustedes pueden darle que se vaya en, en aleatorio Que se repita la pista Pueden elegir eh, si quieren el, el, el original tema de arco original eh, tiene, tiene un montón, tiene de todo, bueno de todos los mapas De, de, de Iceland, de Scorch, de Operation Extinction Genesis parte 1 y parte 2 Y Survival of the Fittest que ya no sé a esta altura si es que sigue existiendo o no Porque para que andamos con cosas ya está desaparecido del menú del juego Pero bueno, <laughs> Tenemos unas lámparas que pueden tener distintas formas, las estuve probando en todas sus formas y da unos bajones de FPS impresionante Ahí se los voy a mostrar. Esto que es un reservorio de agua, un molino de, de viento, como la turbina eólica y todo lo que tiene que ver con el tren. Aquí son las lámparas, por ejemplo. Es tenemos este, este estilo de lámparas. Tenemos esta que son que se pueden poner en encima de superficies. Tenemos las que se cuelgan en el techo. Y tenemos las que son tipo poste. Vale? Pero el problema es que todas dan mucho, mucho bajón de FPS. De hecho, yo quería grabar un poquito de noche, así como para mostrar aquí bien bonito, con los postes de luz que puse y todo. Pero da mucho, mucho bajón de FPS. Acá tengo el tema de lo. De lo a ver, ¿reemplazar con crop plot? ¿What? Ah, se puede transformar el crop plot en un plant pot. WTF Eso no Eso lo acabamos de descubrir Mira Vamos a buscar una planta Si se fijan En mi inventario Está el macetero vacío Vamos a buscar una planta Esta misma La que le doy a acabar Y se pone verde Entonces qué pasa Que yo después aquí La voy a poner Y va a tener esa planta Vamos a poner por ahí mismo Ahí está, es medio no sé, medio extraño. No se le puede cambiar el diseño, creo. Minimizar el tamaño. Mira, mira, qué bueno, para que no moleste tanto. Ahí dejémoslo. Ahí se ve más bonito, ahí no molesta tanto. Bueno, antes de pasar a lo del tren, que lo voy a dejar para el final, Vamos a lo del tesoro. ¿Cómo funciona lo del tesoro? En cuanto a la mecánica de los mini-mapas y los tesoros, es súper interesante, ya que es una mecánica nueva que introdujeron al juego con este DLC, la cual consiste en que debemos tener una pala. Ojo, sí o sí, lo tenemos que tener en nuestro inventario. Una pala y encontrar uno de estos mapas. ¿Cómo se consiguen estos mapas del tesoro? Matando criaturas. Es totalmente random. Te puede dar una criatura grande, una criatura chica, una criatura de nivel... De cualquier nivel. Pero tienen un porcentaje bastante bajo. De momento no sé de dónde... Puedo sacar esta información para corroborárselas al 100%, pero es lo que yo he comprobado. He andado matando criaturas por ahí y me han dado mapa y otra criatura de la misma especie. No me han dado mapa. Después otra, después de otro nivel y así. Así que al parecer totalmente random. Y te la pueden dar en distintas calidades. Como por ejemplo la que tengo yo acá ahora mismo para mostrarles que es una ascendente. ¿Vale? ¿Cómo se funciona esta mecánica? Bueno, necesitan tener la pala equipada y le dan a consumir. No se va a consumir. Lo que va a hacer realmente el mapa es mostrarles. La ubicación de dónde está el tesoro, por ejemplo, en este caso me muestra que está hacia allá. Entonces, nosotros vamos hacia allá, está mil y tantos metros. Ustedes estando cerca, bueno, sacan la pala. De hecho, cuando están lejos, se les va a poner azul. Cuando están así como a, a cierta altura, cuando ya están cerca se va a poner verde, cuando están lo suficientemente cerca se van a poner se va a poner verde y qué significa esto que ustedes ya pueden ex excavar, donde sea, mientras estén verde pueden excavar donde sea, pues yo puedo excavar aquí mismo o para acá o que sé yo, mientras estén verde y me va a dar el tesoro. No es necesario que lleguen hasta ahí. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Que muchas veces, como es este caso, está al parecer dentro de la roca. Obviamente uno diría, puta, ya no puedo sacar el mapa, se huyó, arc de mierda, lo típico. Pero no, no es necesario estar ahí. Entonces, mientras esté en verde, ya vale. Ustedes le dan a la pala al suelo. Se pone a excavar, se me consume el mapa y me sale el tesoro. ¿Qué nos puede dar esto? Pues un loot bastante variado. Me han dado de todo. He estado haciendo distintas pruebas y en este caso conseguí. Un poquito de carne, un, un BP de un casco de quitina y una montura ascendente de araneo. Bastante random, la verdad. Pero me han dado monturas muy útiles, cosas muy, muy útiles, la verdad. Eh, está bastante rotito esto, si es que logran juntar varios, varios mapas. Esto es muy interesante porque es como en el Atlas. En el Atlas funcionaba. Había una mecánica muy similar. Solamente que tú al momento de acercarte había un rayo gigante. Y al momento de acercarte te empezaban a spawnear bichos. Así que era un poco distinto. era como unas especies de oleadas. Pero. Pero bueno, aquí ya con, con los bichos ya que hay de por sí. Y con las bases de los jugadores me parece ya reto más que suficiente, ¿no? Ahora, ¿para qué más sirve la pala? Ustedes, si vienen, por ejemplo, a una parte, sobre todo en, en Scorch, ahora ¿no? no sirve mucho. Le dan a cualquier parte y lo que va a hacer es sacar agua. Le dan al drink water. Ahí pueden beber agua de cualquier parte. No es algo que dure para siempre ni que podamos aquí colocarle una mega estructura ni mucho menos. Pero bueno, ahí tenemos por último... Agüita. Y por último, otra de las funciones que tiene la pala es ayudarnos en lo que serían los cultivos. Vale, por ejemplo, acá voy a poner un crop plot. Y ustedes le dan con la pala y van a tener un 30% más de bonus de crecimiento. Ojo, de crecimiento. No es que le vayan a salir un 30% más de, lo, de las cosechas, qué sé yo. No, un 30% más de crecimiento. Eso está bastante bien. Acelera el crecimiento un 30%. Así que nos viene perfecto. Si es que necesitamos rápidamente los frutos que estemos aquí plantando. O las planta de defensiva o sea lo que sea pues tenemos un 30% más de crecimiento así que simplemente dándole un palazo ya está como pueden ver aquí tiene 30% no le puedo dar más tengo que poner otro si es que quiero seguir digamos aplicando este efecto como pueden ver aquí dice que le dé con la pala y pues le doy y 30% así que está bastante bien esto de la, de la pala también vamos a probar el tren que la verdad porque se está quemando mi caballo ah porque aquí había probado antes tenía un fénix y ahora ya no está. Lo maté haciendo pruebas Y ahora aparece el fuego What the fuck Bueno, como pueden ver la, El tema de los trenes Son particularmente tres piezas Se le, pon, se le pone train Bueno, me sale el monía contra el Pero son tres piezas lo que vendrían siendo los rieles, los carros y la locomotora como tal. Ustedes pueden armar trenes hasta de 5 vagones. Ya probé con más y no me deja, no te deja engancharlos, solamente te deja enganchar 5. Incluso yo había hecho otro vagón más y lo tuve que destruir. Lo tenía decorado y todo, lo tuve que destruir porque el tren no lo tomó. Hice otras pruebas y efectivamente es solamente hasta 5. ¿Se pueden tener más trenes? Sí, eso sí. Así que yo, por ejemplo, me voy a sacar un tren y lo voy a poner por aquí. Para que vean, voy a sacar una locomotora. Y un carrito, y como pueden ver, lo tengo acá en el inventario. Son bastante caros. Pero bueno, vamos a poner la locomotora. Esto funciona con carbón, por cierto. Le vamos a meter carbón aquí. Y la forma de poner carritos es: ustedes le dan aquí a la locomotora. Le ponen agregar carro. Y si tienen carros en su inventario, los va a ir agregando hacia atrás. ¿Vale? Hasta 5 carros pueden ser. Este es un carro, carro vacío. Ustedes ven acá. Yo lo que voy a hacer ahora es que. Voy a... Eh, no, espérate, para atrás. A ver. Voy a intentar dejar la locomotora hacia allá, hacia la derecha. Aquí. Como pueden ver, la mecánica de manejo es bastante simple. Voy a dejarlo estacionado, entre comillas, por aquí. Se le da para avanzar, para retroceder y ya, anda solito. Para frenar es la tecla contraria a la acción que estén haciendo. O sea, si están avanzando, le dan a la S. Y el tren se frena. Si están retrocediendo, le dan a la W y el tren se frena. ¿Vale? ¿Qué son esos puntitos? Pues es la dirección que va a tomar el tren. Dependiendo de los desvíos que tenga. ¿Vale? Entonces vamos a tomar el tren de ría el tren que tomé yo. De hecho. Le puse carros aquí con, con harta decoración para que se vea bonito. Esto también es de mod, por cierto. Visual Storage se llama. Que se ve muy bonito porque se ve como si yo realmente aquí tuviese metal, aquí tuviese obsidiana. No hay de carbón, pero bueno, puse uno de, de madera. Eh. Voy a prender los hornos. Porque este se supone que es como el carro donde uno va quemando carbón, ¿no? De aquí uno, en las típicas en las, en las películas del viejo este y todo eso. Aquí uno va, va quemando carbón. Les voy a mostrar si sí, antes de echar a andar el tren, les voy a mostrar el tren. En sí, por acá hice una escalera, así un media, media chanta. Pero bueno, este sería el, vagón, el primer vagón ya como de pasajero, entre comillas. Obviamente la decoración es totalmente a su, a su creatividad. Yo puse simplemente para probar, cositas, sillón, silla, puse eh, muros con, con ventana. Luego en el siguiente eh, hice como uno más como de, de bodega Un poco más reforzado, ¿no? Con hartas cajas, harto almacenamiento Cositas así también Luego el, el que viene sería como el transporte de cajas fuertes Que esto también lo pueden utilizar ustedes para llevar un montón de material Un montón de recursos eh, No estoy seguro si el tren tiene así como algún tipo de límite de peso Imagino yo que eh, dinosaurios Gigantes no puede llevar, por ejemplo, el Oasis Saur. En el directo que hice por Twitch, traté de buquear a un titano y el titano se subió encima del Oasis, me quedó automáticamente en peso rojo, no, no, no me podía mover, no podía hacer absolutamente nada. Así que imagino yo que pasará lo mismo con el tren, no creo que puedan transportar a un titano, pero sí, probablemente puedan meter a otras criaturas menores que un Rex, por ejemplo. Y acá hice como el carro de lujo, por así decirlo, el, el, el vagón VIP con unos silloncitos, hay nice un, el tesoro, que básicamente es un almacenamiento, otro piano, qué sé yo. La decoración, como les dije, es totalmente a lo que es su creatividad. Yo hice varios diseños de vagones, como pueden ver, hice uno... Que es como con unas puntas Incluso le hice como en como la parte de atrás Como si fuese el límite, ¿no? Que realmente lo es Hice otro con otro tipo de techo Este con un techo un poco más alto Y así, aquí tenemos entonces lo que sería Nuestro carboncito Entonces, vámonos Me voy a subir a la, al, al tren Y voy a avisar que vamos partiendo Porque sí, también se puede tocar El... <laughs> la bocina iba a decir No es bocina, pero bueno El, el pito de vapor, por así decirlo y como pueden ver aquí, si lo doy a la derecha voy a doblar, si le doy al centro, sigue derecho. Si tuviese tres, si tuviese tres cambios, eh, me diría por dónde. Aquí, por ejemplo, también puedo ir o hacia la derecha o hacia adelante. En este caso voy a ir hacia adelante porque no quiero doblar. Para allá lo que hice fue para probar una vía de retorno. Esto como les decía, es bastante caro. Mira, aquí me salieron tres, si se fijan, me salen tres. Porque tengo tres opciones: seguir derecho, a la derecha o a la izquierda. En este caso, voy a ir hacia la izquierda porque es hacia donde tengo yo eh, la continuidad de la vía. ¿Vale? Construir un poco para allá, sí, para ese lado, pero no mucho, así que nos tendremos que devolver. Pero construir para acá. Como le iba diciendo, esto es bastante caro: es cada pieza, mientras que el, el tren va, va en su comienzo. De hecho, ustedes lo que pueden hacer es lo dejan andando y pum. Se van aquí, se sientan, se ponen a hacer cositas y el tren va a seguir andando. Vamos a tocar la campana. ¡Suena la alarma! <laughs> bueno, aquí esto ya va a seguir derecho hasta, hasta Narnia. Si ponemos acá Train, podemos ver que cada pieza, cada pieza de riel cuesta... 50 de cemento, 400 de madera y 200 lingotes. 200 lingotes, o sea, es bastante. Ahora, el, el tren como, como tal, mejor me voy a quedar aquí para que vayan viendo de fondo por si quieren ir viendo el paisaje de lo que vamos recorriendo. La locomotora, como tal, también es bastante cara. Pide 600 de cemento, 1000 de metal, 300 de cristal, 500 de, de spark powder. Y los vagones piden como la mitad: piden 100 de cemento, 400 de madera, 250 de metal. Acá yo creo que acá en este mapa, en particular en Scorched, una de las cosas que más cuesta conseguir es el cemento. Es bastante complejo porque no hay... Creo que no hay bilcebufo, bufo, no estoy 100% seguro, pero creo que no hay bilcebufo. bufo. Por cierto, si algún árbol queda entre medio de la vía, un cactus o lo que sea, el tren se va a detener. No va a seguir. Así que van a tener que ir limpiando. Aquí lo que hice fue... Hice como una especie de una... una parada... Eh, para que no sea así un recorrido sin nada. Hice una parada con una segunda base. Donde podríamos tener eh, guardado algo. O la zona de minería. O la zona de crianza. Cuando saber tú qué. Esto es genial si eh, juegan en mapa en local. Ahora, lo que yo me pregunto es ¿qué va a pasar con la gente que juega en PV en servidores abiertos donde todo el mundo pueda construir? Imagínense, esto me lo hice yo solo, obviamente con el modo admin. Pero imagínense en un servidor donde haya mucha, mucha. Eh, donde se, se pueda farmear de harto y la gente tenga la posibilidad de hacerse sus propias vías de trenes o sea, va a ser una locura va a ser como el tren de no sé, Nueva York, así líneas de trenes para todas partes un lag impresionante pero bueno, eh, si se preguntan si puede acelerar más y si puede ir más rápido pues no, esta es la única velocidad que tiene solamente tiene una marcha uy, aquí, no me acuerdo eh, cuál era, creo que derecho Sí, derecho porque hacia la derecha creo que hice como una salida también para probar, pero eh, no, no la terminé. Así que pues bueno, imagínense todo lo que puedo construir. Miren dónde vamos en el mapa dando vuelta. <laughs> dónde vamos, es, es increíble. O sea, le dimos vuelta a, to, a toda esta parte. A toda esta parte de aquí le hemos dado la vuelta. Empezamos por acá y nos vinimos por acá y le, le vamos dando toda la vuelta. Hecho por una persona. Imagínense si esto lo hacen entre varios. Se pueden hacer aquí unas cosas geniales. Es un poco complejo a veces, ¿sí? Eh, es un poco... Toca pelotas a veces porque... Eh, de repente que no te, no te quiere conectar. Mira, aquí se chocó, por ejemplo, con un árbol. Entonces aquí lo que tengo que hacer... No le pasa nada al tren en todo caso, pero lo que tengo que hacer es bajarme, quitar el árbol y nos vamos. Aquí, aquí a lo mejor va a chocar con más porque hay otros que están pasando la vía. Ah, no, vale Entonces, eso, como le iba diciendo eh, Es un poquito complejo De repente para poner No sé si haga un video, si quieren que haga un video Construyendo líneas de tren Para mostrarles cómo se hace O cómo, por ejemplo, pueden cambiar vagones Por ejemplo, ¿qué pasa, Sonex, si yo quiero poner El tercer vagón que tú tienes Lo quiero poner al final? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer Si quieren que yo les muestre cómo se pueden hacer Todas esas cosas y les enseñe más en profundidad... Sobre todo lo que vendría a ser el... Ah, bueno... Y los pilares... Ojo también con los pilares... Que es... Otro tema más... No... No es solamente contar con hacer las líneas y ya... Sino que tienen que ir haciendo los pilares... Y funciona igual que ir... A, eh, expandiendo... Techos... O, o sea... Cada dos techos... O bueno... En este caso cada dos rieles... Debe ir pidiendo pilares... No es que... Se pongan así de gratis... Uy, qué lindo te quedó... No, 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 no... No es tan fácil realmente... Pero bueno... Gente... Vamos a dejar este video por acá, espero que les haya gustado, de verdad que fue muchísimo trabajo hacer todo esto, estuve muchísimas muchísimas horas, tanto construyendo como verificando aquí cositas para que quede todo eh, bien y poder mostrarles todo el contenido como corresponde. Aquí paré un poco más adelante porque se me había olvidado mostrarles que le hice esta subidita. Solamente para poder entrar caminando, lo <laughs> construí esto. Solamente para eso, solamente para mostrarles eso. Y se me había olvidado, pero bueno, aquí lo tenemos para que los pasajeros se suban directamente y se suban a nuestro tren de lujo. Así que, nada, gente, espero que les haya gustado nuestro este videito mostrando el DLC Bob's Tall Tales. Ahora, mi opinión cortita respecto a esto: ¿Sonex vale la pena pagar esos 30 dólares? Mira, por el rato sí te va a dar entretención, sí te va a dar juego, después probablemente te vas a aburrir. ¿Qué es lo que pasa? Que este DLC de pago se paga una vez y debería incluir también lo que va a venir después en Aberration... y lo que va a venir más adelante en Extinction. ¿Cuál es el problema de eso? Que eso va a salir probablemente a finales de 2024 a 2025. O sea, queda mucho tiempo todavía. Es como una inversión a largo plazo, por así decirlo. Un pago a largo plazo, porque no es inversión realmente. Pero bueno. Piensa lo que te va a salir 10 dólares cada DLC aparte. Perfectamente, estoy Walker. Si hubiesen sido un poquito más eh, mentalidad de tiburón, hubiesen dicho, ya no les vamos a cobrar 30, les vamos a cobrar 15 ahora. 15 por este DLC. Uno hubiese dicho, oh sí, 15 es más barato. Pero ¿qué pasa? Que 15 ahora, 15 en Aberration, 15 en Extinction, ya son 45 dólares. Suma y sigue. Entonces, si me preguntan a mí, ¿vale la pena o no? Si tienen esos 30 dólares y pueden pagarlo, pues. Sí, les va a dar mucha más entretención, sí, pueden hacer muchas más cosas, sobre todo en local se va a poder disfrutar mucho o con sus amigos, en servidores así. El oasisauro también está roto, por eso quizás, solo quizás, si es que son jugadores bastante hardcore también, una vez que esté arreglado ya, digamos, eh, a lo mejor sí valga la pena, un pay to win, pero puede que valga la pena. Pero si no cuentan con esos 30 dólares, pues yo le diría que mejor se esperan un poquito, que salga más contenido, que, que lo arreglen todo, que salga lo deberation, y así, y ahí ver si es que sigue valiendo la pena o a lo mejor esperan una oferta o algo así. Así que eso. Nada, gente, lo va a dejar hasta por acá. Espero que les haya gustado. Como les dije, es un video que me costó bastante trabajo hacer. Me fue la mierda. Eh, así que nada, espero que les haya gustado. Si es primera vez que pasan por el canal, los dejo invitadísimos a que se suscriban. Ya saben que es totalmente gratis. Regálenme un hermoso like y nos estaremos viendo en el próximo videito. ¡Hasta luego!